Api chanya bala ma Api chanya bala ma Narayanam namaskritya Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Naram chaiva narottamam Devim sarasvatim vyasam Devim sarasvatim vyasam Tato jayam mudiraye Tato jayam mudiraye Mukam karoti vachalam pangum langayate girim Yatkripa tamakam vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwam. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 28, titulado Puranjana se reencarna en mujer. Verso número 30. Tasyam sajanayam chakra Tasyam sajanayam chakra Atmajam asitekshanam Atmajam asitekshanam Yavijasa saptasutan Yavijasa saptasutan Saptadravida pupritaha Saptadravida pupritaha
Dasyam sajanayam chakra. Dasyam sajanayam chakra. Atmajam asitekshanam. Atmajam asitekshanam. Yavijasa sapta sutan. Yavijasa sapta sutan. Sapta dravida bhubritaha. Sapta dravida bhubritaha. Dasyam sajanayam chakra. Dasyam sajanayam chakra. Atmajam asitekshanam. Atmajam asitekshanam. Yavijasa sapta sutan. Yavijasa sapta sutan. Sapta dravida bhubritaha. Sapta dravida bhubritaha. Tasyam sajanayam chakra. Tasyam sajanayam chakra. Atmajam asitekshanam. Atmajam asitekshanam. Yavijasa sapta sutam. Yavijasa sapta sutam. Sapta dravida bhubritaha. Sapta dravida bhubritaha. Tasyam sajanayam chakra. Tasyam sajanayam chakra. Atmajam asitekshanam. Atmajam asitekshanam. Yavijasa sapta sutam. Yavijasa sapta sutam. Sapta dravida bhubritaha. Sapta dravida bhubritaha. Tasyam sajanayam chakra. Tasyam sajanayam chakra. Atmajam asitekshanam. Atmajam asitekshanam. Yavijasa sapta sutam. Yavijasa sapta sutam. Sapta dravida bhubritaha. Sapta dravida bhubritaha. Tasyam sajanayam chakra. Atmajam asitekshanam. Atmajam asitekshanam. Yavijasa sapta sutam. Yavijasa sapta sutam. Sapta dravida bhubritaha. Sapta dravida bhubritaha. Tasyam sajanayam chakra. Atmajam asitekshanam. Yavijasa sapta sutam. Yavijasa sapta sutam. Sapta dravida bhubritaha. Traducción y significado por su divina gracia. Srila Prabhupada. Tasyam. Tasyam. Por medio de ella. Por medio de ella. Saha. Saha. El rey. El rey. Chanayam chakre. Chanayam chakre. Engendró. Engendró. Atmajam. Atmajam. Hija. Hija. Asita. Asita. Azules o negros. Azules o negros. Ikshanam, Ikshanam, cuyos ojos, cuyos ojos. Yavijasa, Yavijasa, más jóvenes, más jóvenes. Muy poderosos, muy poderosos. Sapta, Sapta, siete, siete. Sutan, Sutan, hijos, hijos. Sapta, Sapta, siete, siete. Dravida, Dravida. Provincia de Dravida, la India del Sur. Provincia de Dravida, la India del Sur. Bu, Bu, de la tierra. De la tierra. Britaha, Britaha, reyes. Reyes. El rey Malayatwash fue padre de una hija que tenía los ojos muy negros. Tuvo, además, siete hijos, que más adelante gobernaron el territorio de Dravida. Por consiguiente, aquel territorio tuvo siete reyes. Significado. El rey Malayatwash era un gran devoto y después de casarse con la hija del rey Vidarbha, le dio una hija muy hermosa y de ojos negros.
en sentido simbólico. Esto significa que la hija del rey, Malayatuash, también había sido dotada con servicio devocional, pues sus ojos estaban siempre fijos en Krishna. En su vida, el devoto ve única y exclusivamente a Krishna. Los siete hijos son los siete procesos del servicio devocional. Escuchar, cantar, recordar, ofrecer adoración, ofrecer oraciones, ofrecer servicio amoroso, trascendental y servir los pies de loto del Señor. Los procesos del servicio devocional son nueve, pero solo siete se dieron inmediatamente. Los otros dos, que son la amistad y la entrega de todo, iban a aparecer más adelante. En otras palabras, el servicio devocional se divide en dos categorías, Bhakti Marga y Raga Marga. Los procesos de hacer amistad con el Señor y sacrificarlo todo por Él pertenecen a la categoría de Raga Marga, la etapa de servicio devocional maduro. Los procesos importantes para el neófito son escuchar y cantar Shravanam Kirtanam, recordar a Krishna, adorar a la deidad en el templo, ofrecer oraciones, ocuparse siempre en el servicio del Señor y adorar los pies de loto del Señor. La palabra Yadi Yasa indica que esos procesos son muy poderosos. Después de haberse consolidado en la práctica de los procesos de Shravanam Kirtanam Vishnu, Smaranam Padasevanam, Archanam Vandanam Dasyam, el devoto podrá ofrecer servicio devocional espontáneo, es decir, Sakyam y Atma Nivedanam. Los grandes acharyas que predican servicio devocional por todo el mundo suelen entrar en la categoría de Sakyam Atman Nivedanam. En realidad, un devoto neófito no puede ser un predicador. Al neófito se le aconseja la ejecución de servicio devocional en los otros siete campos, Shravanam, Kirtanam, etc. El que puede practicar con éxito las siete etapas preliminares, en el futuro podrá situarse en el plano de Sakyam y Atman y Vedanam. La mención específica de Dravida Desha se refiere a los cinco Dravida Deshas de la India del Sur, regiones en las cuales se practican con mucha fuerza los procesos devocionales preliminares, Shravanam Kirtanam. De Dravida Desha proceden también algunos grandes acharyas predicadores, como Ramanujacharya y Madhvacharya, que estaban situados en el nivel de Sakyam Atmanivedanam.
tasyam sajanayam chakra atmajam asitekshanam yavija sa sapta sutan sapta dravida bhupritā. El rey Malayatvash fue padre de una hija que tenía los ojos muy negros. Tuvo además 7 hijos que más adelante gobernaron el territorio de Dravida. Por consiguiente, aquel territorio tuvo 7 reyes. Este verso es muy importante porque describe cuál fue el resultado de la unión que tuvo lugar entre el rey Malayatvash y Vaidarbhi, la hija del rey de Vidarbha. Recordamos que esto es una historia alegórica, una metáfora, y por tanto estos personajes no necesariamente son personajes históricos, porque es una historia que Narada Muni está contando. Tampoco especifica hasta qué punto hay algo de sentido literal en que estas personas existieron, pero sobre todo es una historia, sí que especifica que es una historia alegórica, con lo cual es muy posible que los personajes fueran inventados por el sabio Narada Muni, que le está contando la historia al rey Varishat para instruirle en su vida espiritual, porque el rey Varishat está muy apegado a las ceremonias rituales, como muchas personas de la India. En Occidente no tanto, por eso digo personas de la India. Es muy típico que las personas de la India están apegadas a las ceremonias rituales para obtener ganancias materiales. Generalmente, y eso lo vemos mucho en la, por ejemplo, en las comunidades hindúes, dharma, artha, kama. Religiosidad, ¿para qué religiosidad? Para obtener un desarrollo económico y para poder tener una buena vida, complacencia de los sentidos. Y al final de la vida, moksha, la liberación de la existencia material. Eso es más o menos la cultura tradicional hindú. Dharma, artha, kama, y al final de la vida, moksha. El Srimad Bhagavatam, sin embargo, explica que hay que ir más allá de esos 4 objetivos de la vida y focalizar la energía en el Panchama Purushartha, o la quinta meta, la quinta esencia de la vida humana, que es prema, amor puro por Dios. Prema Pumarto Maham. El objetivo supremo de la vida es desarrollar amor puro por Dios. Y siguiendo la historia metafórica que el sabio Narada le está contando al rey Varishat, recordaréis que en la historia, es la historia del rey Puranjana. Ya estamos en la parte final de la historia, porque el rey Puranjana ya ha muerto y en su siguiente vida se ha reencarnado en una mujer. Y la mujer que el rey representa en su siguiente vida es el discípulo. La mujer representa al discípulo. Y el rey Malayatvash, con quien ella se casó, representa al maestro espiritual. Y en la metáfora, la hija, una hija, parece que era la hija mayor,
una hija muy bella que tenía los ojos negros, representa el proceso del bhakti. El maestro espiritual inicia al discípulo en el proceso del bhakti, el servicio devocional. Y esos ojos de loto, ojos muy bellos, son de color negro y Prabhupada en la traducción dice negros o azules, porque Krishna es de color negro o azul. Así es como se describe a Krishna. Es un color negro azulado o azulado negro, azulado negruzco. Significa que el objetivo que tenía esa joven era ver a Krishna. En todas partes estaba viendo a Krishna. Donde quiera que miraba, veía a la personalidad de Dios. Y el cuarto verso del Chatushloki del Srimad Bhagavatam, los cuatro versos originales del Bhagavatam, que fueron recitados por la personalidad de Dios al señor Brahma al principio de la creación, el cuarto verso dice: Etavat Sankhya Yoga, no, Etavat Eva Yikyasyam, Tatva Yikyasunatmana, Ambaya Vyatire Kapyam, Yatsyat Sarvatra Sarvada. Que en la vida humana debemos buscar siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, y tanto directa como indirectamente, a la Suprema Personalidad de Dios. Ese es el propósito de la vida, el buscar siempre a Dios. Normalmente en el mundo material buscamos muchas cosas. Buscamos riqueza, buscamos un hogar, buscamos un cónyuge, buscamos hijos, tantas cosas. Pero como dice el poeta Govinda Kaviraj, Edana yauvana putra parijana, itekiyache paratitire. ¿De qué te va a servir todo eso, todos esos bienes materiales? ¿De qué sirve la juventud, la riqueza, los hijos, los cónyuges? Todo eso no sirve para nada, dice Kamala Dala Chala Jivana Talamala, que la vida humana es como una gota de rocío en un pétalo de una flor de loto. Dura muy poco, se evapora. En muy poco tiempo el pelo se nos pone blanco. Si nos queda pelo o se nos cae, es en muy poquito tiempo. Prácticamente hablando, no nos damos cuenta y la vida ha pasado. Y la gente utiliza tinte para disimular la vejez. No todo el mundo, pero muchas personas utilizan tinte para parecer más jóvenes. Pero es mentira, porque es artificial. La realidad es que la madre naturaleza nos está avisando que la vida es corta. Y el poeta Govinda Kaviraj por eso dice que, por lo tanto, Shravanam Kirtanam Smarana Vandanam Padasevanam Dasyam Sakyare Pujana Sakyana Atmanivedana Govinda Abhilashare. Dice que Govinda Dasa Abhilashare. Dice que el deseo del poeta Govinda Dasa, hablando de sí mismo, es ocuparse en los nueve procesos del servicio devocional: escuchar, cantar, recordar, adorar,
servir los pies del loto, ofrecer oraciones, considerarse un sirviente del Señor, hacer amistad con el Señor y entregarse completamente a Él. Esos son los 9 procesos del Bhakti Yoga, en los cuales fue iniciado el discípulo, representado aquí por la reina Vaidarbhi, que tuvo esa hija, la hija del Bhakti, y también tuvo 7 hijos. Dice Srila Prabhupada que los 7 hijos representan los procesos del servicio devocional regulativo. Y como esto ocurrió en la tierra de Dravida, en el sur de la India, las sampradayas devocionales se focalizan mucho en el Vidhi Bhakti, el servicio devocional regulado siguiendo esos 7 procesos primeros del Bhakti Yoga. Mientras que en otros lugares como Vrindavan, el proceso de Raga Marga o el servicio devocional espontáneo se fomenta más. Y Srila Prabhupada nos enseñó a nosotros, a todos sus seguidores, a llegar al servicio devocional espontáneo después de haber practicado debidamente los 7 procesos regulativos del servicio devocional. Nos advirtió que no tratáramos de saltar artificialmente a los procesos más íntimos de amistad y de entregar todo a Krishna de una forma superficial, sino que dijo que hiciéramos bien las cosas practicando los principios regulativos del servicio devocional. Eso significa escuchar todos los días, leer y escuchar el Shastra, lo que dicen las escrituras, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, relacionarse con devotos, adorar a la deidad en el templo, es decir, venir a los programas del templo y hacer kirtan para la deidad. Y todos los distintos procesos devocionales, ofrecer oraciones a Krishna, ofrecer reverencias, postrando nuestro cuerpo, ofrecer los alimentos a Krishna y comer únicamente Krishna Prasada, alimento que ha sido ofrecido con amor y devoción a Krishna. Todos esos procesos nos estimulan a despertar el amor espontáneo por Krishna que se encuentra en nuestros corazones. Y el resultado de realizar esto con seriedad y con sinceridad, de una forma diligente, eso es Vaidhi Bhakti, servicio devocional regulado, el resultado es que de un modo natural desarrollamos amistad con Krishna. Sentimos que Krishna es nuestro amigo y podemos hablar con él como un amigo. Y Krishna prefiere que hablemos con él así, de una forma con confianza, que de una forma reverencial. Y también podemos entregarnos completamente a Krishna. Y ese es el camino, en última instancia, Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó que debíamos llegar a la posición de Raga, Raga Marga, el camino del amor espontáneo.
Y el camino del amor espontáneo se aprende siguiendo los pasos de los asociados eternos de Krishna en Vrindavana, especialmente las Vraja Gopis, las Gopis de Vrindavana, y también los Gopas y Gopis mayores, encabezados por Nanda Maharaj y Madre Yashoda, y los amigos de Krishna que juegan con Krishna como si se tratara de un igual, como un amigo de confianza al que pueden derrotar en una pelea. El principio de seguir los pasos de los habitantes de Vrindavana es muy importante para los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ahora bien, si os habéis fijado en el significado, Srila Prabhupada ha conectado el Raga Marga con la predicación del servicio devocional. Es decir, que alguien que tiene Raga, utiliza ese Raga, especialmente en la era de Kali, para divulgar el mensaje de Krishna. Esa es la verdadera amistad con Krishna. Tener amistad con Krishna significa propagar sus glorias por todas partes. Y eso es lo que hicieron. De hecho, Srila Prabhupada ha equiparado a acharyas como Sri Ramanuja y Sri Madhva del sur de la India. Dice que ellos estaban en el nivel de Sakya y Atma Nivedana. Amistad y entrega total, porque dedicaron sus vidas a divulgar las glorias de su amigo Krishna y enseñaron los procesos del Vaidhi Bhakti para que la gente neófita, la gente principiante, pudiera gradualmente evolucionar hasta la etapa espontánea de servicio devocional. Y en el movimiento para la conciencia de Krishna, Srila Prabhupada nos enseñó ese principio de divulgar la conciencia de Krishna. Es decir, que no debemos estar satisfechos con una vida tranquila, personal, practicando los procesos regulativos del servicio devocional. Eso está fantástico, pero eso, dice Prabhupada, eso es para neófitos. Es decir, que debemos progresar más hasta el punto de que esa práctica sea tan natural que queramos compartirla con los demás. Por supuesto que el servicio en el templo, cuando se lleva a cabo con una conciencia espontánea, es también prédica. Todo depende de la actitud. Si, por ejemplo, mantenemos muy bien el templo y la deidad para que la gente pueda venir y beneficiarse de esa adoración en el templo, eso también es Raga Marga, porque hay una conciencia de divulgar el mensaje de Krishna a los demás. No estoy pensando solamente en mí, sino que pienso en los demás. Es muy importante el pensar en los demás. No solamente en la comunidad de devotos, que por supuesto también la caridad empieza en casa, sino fuera de la comunidad de devotos, para dar la conciencia de Krishna a otras personas. Y Nueva Brajamandala es un lugar que, dentro de su misión, una parte muy importante es que la gente pueda venir y recibir la conciencia de Krishna
o revitalizar su conciencia de Krishna. Este principio es muy importante. Y lo que hagamos debe estar bien hecho para Krishna, para el placer de Krishna y para atraer a otras personas a la conciencia de Krishna. Y eso ocurre si recibimos la instrucción del maestro espiritual de practicar Bhakti Yoga, empezando por los 7 procesos del Vaidhi Bhakti que ha explicado Srila Prabhupada en el significado de hoy. Escuchar, a ver si entre todos, los 7 procesos de Vaidhi Bhakti, uno cada uno. Shravanam. Shravanam, escuchar. Cantar. Cantar, kirtanam, muy bien. Recordar. Recordar, smaranam. Ofrecer alimentos. Ofrecer oraciones. Eso. Ofrecer oraciones, vandanam. Adorar. Adorar, archanam. Padasevanam. Servir los pies del loto de Krishna, padasevanam. Dasyam. Y considerarse un sirviente, dasyam. Esos son los 7 principios del servicio devocional regulado, Vaidhi Bhakti. Y hay 2 procesos que se añaden a estos 7. Los 7 anteriores están incluidos en el Raga Marga, el servicio devocional espontáneo. Y los 2 procesos del servicio devocional espontáneo son Satyam Atmanivedanam. Sakyam y Atmanivedanam, que quiere decir hacer amistad con Krishna y entregarle todo a Krishna. Eso es lo que se explica en este verso, siguiendo la metáfora de cómo el rey Malayadwaj, que representa al guru, le dio a su esposa, que representa al discípulo en la metáfora, le dio una hija, primero una hija, la hija mayor era Bhakti, servicio devocional. Y 7 hijos, que eran los 7 procesos del servicio devocional regulado. Lo cual posteriormente pudo manifestar, o por lo menos llevó a esa hija hasta el punto en que el Señor se le reveló en el corazón. Y cuando el Señor se le reveló en el corazón, pudo recibir la amistad y la entrega total al Señor Supremo. Si queréis hacer alguna pregunta o comentario. 2 cosas. Una, que Prabhupada ocupó sus discípulos en la prédica justo cuando estaban empezando la conciencia de Krishna, incluso a niñas como Sarasvati. Y bueno, eso me ha llamado la atención cuando estabas leyendo el sentido. Es un comentario. Sí, bueno, sí, ¿cómo lo ves esto? Sí, algo importante es que Srila Prabhupada ocupó en predicar a gente muy joven y muchas veces inmadura porque había urgencia. Él era muy mayor, eso lo dijo muchas veces. Dijo, yo soy un hombre viejo, puedo morir en cualquier momento, así que tenéis que prepararos. Y arriesgó mucho porque sabía que quedaba muy poco tiempo y quería dejar el movimiento establecido. Eso es lo más importante, porque también hemos visto en la práctica que a veces cuando alguien inmaduro predica, muchas veces produce el efecto contrario. Y a veces ocurre en los templos que le decimos a personas que no saben predicar, le decimos, tú no prediques todavía, espérate que ya llegará el momento. Entonces esa ocupación en predicar era sobre todo, ese es mi entendimiento, por la urgencia que había. Y por la urgencia los ocupó rápido. También muestra la generosidad y la magnanimidad de Prabhupada y la confianza que dio
a todo tipo de personas. Pero eso hay que entenderlo en su justa medida, porque si no puede ocasionar también un problema. Sí. Yo veía dos cosas mientras te escuchaba, que claro, con el maestro espiritual, cuando te da la instrucción, también empodera al discípulo. Y también me ha venido que, claro, pues como no había mucho tiempo, pues los devotos tenían que ir practicando. Y además también Prabhupada les bendice a ellos. A poder al discípulo si lo usa bien. Claro. Porque si, por ejemplo, si usa la prédica para machacar al prójimo, claro, entonces ya ahí no está perdiendo el poder, porque no es lo que el gurú le ha dicho que haga. Claro. Eso es como la historia aquella del veterinario experto, que había una vez, en una ocasión, él tenía un alumno que fue a aprender de él, y él, había un burro, un caballo, no era un burro, era un burro, era un caballo, que tenía un bulto muy grande en el cuello. Entonces llegó el veterinario, llegó con un martillo, una maza, y le dio un golpe en el bulto al caballo y le quitó el bulto. Entonces el estudiante, que era un estudiante inmaduro, necio, que se creía muy listo, pensó, ah, bueno, esto de ser veterinario es muy fácil. Cojo un mazo y entonces al cabo de... ya no fue más a clases, simplemente el... En muy poco tiempo creyó que había aprendido. Y el maestro lo mandó llamar porque iba con un mazo dañando a animales, porque él pensaba que ser veterinario era dar con el mazo. Entonces el alumno le dijo al maestro, pero maestro, si yo vi que usted hacía eso, usted le daba con el mazo y lo curaba. Yo le digo, idiota, sí, pero en ese caso el caballo tenía un melón que se le había quedado atragantado en el cuello, necesitaba un golpe con el mazo para quitarle el melón. Pero no, eso no significa que ahora cada problema que hay le das con el mazo. Estás matando animales. Entonces el poder del gurú viene cuando el discípulo sigue la instrucción del guru. Es decir, predicar significa trinata pisunichena tarori vacha kishuna amanina manadena kirtanilla sadahari, ofreciendo todo respeto a los demás sin esperar respeto para uno mismo. Eso es predicar, no predicar para machacar al prójimo, como a veces en nuestra etapa inmadura hemos hecho o hacemos. Es algo que es importante el tenerlo en cuenta, porque si no, ese poder del maestro espiritual desaparece, y el resultado es que el discípulo no puede llevar a cabo la misión correctamente, y ocurre como me llegó hace 2 días, me llegó un libro titulado Sicarios por Krishna. Y es un libro que había escrito una persona que tuvo una mala experiencia en una granja de ISKCON en Estados Unidos, donde alguien había pagado a otra persona para matar a una persona problemática. Y entonces escribió ese libro para que no se vuelva a repetir lo mismo, así es lo que cuenta. Claro, es un tocho, digo, pero ¿cómo puede escribir una cosa así? 600 páginas. Lo mandaban al presidente del templo. Menciono esto porque es parte, digamos, es parte de la historia de discípulos que no entienden al maestro espiritual. Y
al no entender al maestro espiritual, se actúa de una manera inmadura que luego crea muchos problemas a la misión del maestro espiritual. Entonces es algo importante a tener en cuenta, que el poder se recibe por la gracia del maestro espiritual cuando se cumple la instrucción de una forma íntegra. Y de una forma íntegra significa no solamente tomando una parte de la instrucción, sino tomando toda la instrucción. No solamente predicar, sino también practicar. Porque si no somos como el padre Malpica, que predica pero no practica. Entonces es importante practicar y luego podemos predicar. Si no, no está a la par. ¿Vale? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Es que he perdido un poco el hilo de la historia. ¿En quién reencarnó el rey Puranjana? ¿Es la hija esta del no? No, el rey Puranjana se reencarna en una princesa, es una joven, que era la hija del rey Vidarbha. Y la hija del rey Vidarbha, siguiendo la tradición de la India, se casó con un rey que se llamaba Malayatuash. Ah, vale. Y Malayatuash con Vaidarbhi, la hija del rey Vidarbha, tuvieron esta hija de ojos negros. Que esta hija de ojos negros, también esto es muy importante, el ver con... Hay que ver a Krishna con los ojos del amor. Y por eso representa... Los ojos negros representan el bhakti. Y eso se explica en el Brahma Samhita, en el verso que dice Premanjana churita bhakti vilochanena santaksadai varidayeshu vilokayanti yamshyama sundaram achintya gunasvarupam govinda madhi purusham tamaham bhajami. Que a Krishna, Shyamasundara, se le puede ver con los ojos que están untados con el bhakti. Por eso esa hija se la representa con ojos negros, ojos muy bellos, que siempre estaban viendo a Krishna, siempre veían a Shyamasundara. La forma de ver a Krishna es a través del bhakti, a través del servicio devocional. Los ojos deben estar untados con el bálsamo del amor, y el bálsamo del amor lo pone, ese colirio lo pone el maestro espiritual en los ojos del discípulo, como lo indica el mantra Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya. Ese ungüento del conocimiento Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofrecemos reverencia al maestro espiritual que unta los ojos del discípulo con el bálsamo del amor, el bálsamo del conocimiento. El conocimiento no es tal si no culmina en el amor. Bhavunam chanmanamante yanavamam prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlaba. Krishna explica que después de muchas vidas cultivando el conocimiento, eso fructifica en la entrega total, que es el bhakti, es el amor. Así que el maestro espiritual inicia a los discípulos con el bálsamo del amor, el bálsamo del bhakti, representado por la hija del rey Puranjana en su vida siguiente, que aprendió de la vida anterior y se convirtió en una buena discípula. Un buen discípulo. Y recibió la iniciación en el bhakti, practicando los diferentes procesos del servicio devocional.
alguna última pregunta. Tenemos 2 minutos. Ok, pues terminamos aquí. Leo de nuevo la traducción y terminamos. El rey Malayatuash fue padre de una hija que tenía los ojos muy negros. Tuvo además 7 hijos que más adelante gobernaron el territorio de Dravida. Por consiguiente, aquel territorio tuvo 7 reyes. Muchas gracias. Toda gloria a Srila Prabhupada y al Srimad Bhagavatam. Hmm.